buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación desde Conaprole. Me parece que es importante un poco lo que se conversaba hoy al principio de empezar a juntar esfuerzos entre todas las instituciones, empezar a trabajar en forma conjunta. Somos pocos en el Uruguay y bueno, hoy tenemos una investigación bastante pujante con muchos proyectos interesantes, tanto de la universidad como de línea. Y bueno, con una lechería bastante en crisis, o sea que se da esa contradicción, pero bueno, es un momento importante para que la investigación, y cuando digo investigación también involucro a nosotros desde Conaprole y todos los actores, empecemos a dar respuesta a los productores en este momento complicado. Un poco la idea de la charla hoy es mostrar algunos resultados del proyecto de producción competitiva que Conaprole viene desarrollando desde el año 2010. Si bien la idea es hablar un poco del tema pastura y eso, también queríamos aprovechar un poco el momento para contarles un poco qué es el proyecto de producción competitiva y mostrar algunos resultados de los últimos meses y cómo ha sido la evolución del proyecto que comenzó allá por el año 2010. Nosotros tengo un poco el límite del análisis del proyecto de producción competitiva. El proyecto de producción competitiva trabaja hasta margen de alimentación. En Conaprole desde el año 2001 se viene desarrollando un proyecto, que es el proyecto Costo, que comenzó Jorge Artabetti y Gabriel Giudice, que era un proyecto que lo que hacía era medir el ingreso capital de la empresa, similar a lo que realiza Fucrea. Bueno, con la diferenciación de que en el proyecto Conaprole se separa por procesos, entonces se separa por el proceso de área de vacamasa, de recría y agricultura. Y bueno, este es un proyecto que a lo largo del tiempo siempre ha oscilado entre 90 y 100 productores que lo realizan y no se ha podido masificar por diversas razones que no vienen al caso. Pero bueno, la idea fue, junto con el equipo de Conaprole y bueno, con Pablo, pensar alguna estrategia distinta de gestión que permita que más productores tengan algún número del TAMP. Y bueno, y a partir de eso surge un poco el margen de alimentación como bueno, una forma de poder predecir el ingreso de capital leche. En la mayoría de los tambos, bueno, ahí dicen el 80% de los tambos, el ingreso de capital leche representa más del 80% del ingreso de capital total. O sea que en la medida que yo conozco esto y sabiendo la fuerte correlación que existe entre el margen de alimentación y el ingreso de capital leche, puedo tener una idea del resultado global de las empresas. Y bueno, a partir de esto es que hoy en día tenemos 630 empresas que están participando de producción competitiva. Son el 34% de la matrícula de Conaprole, porque bueno, estos son 630 empresas y a veces las empresas tienen alguna matrícula hija o más de un tambo que está dentro del mismo. O sea que son el 34% de la matrícula y el 40% de la leche. Y lo otro que me parece que es muy importante y es una fortaleza que tiene Conaprole es la red de técnicos. Hay 120 técnicos cargando información todos los meses de los distintos tambos y haciendo un monitoreo de las empresas mes a mes. A estas 630 empresas, en realidad hay otras 200 más que participan en otro proyecto que se llama Proyecto de Apoyo a la Gestión Lechera, que si bien no se llega a un número de margen de alimentación como indicador económico, sí, los técnicos aportan información de producción individual, de la dieta, o sea que en total hay alrededor de 850 matrículas que están monitoreadas mes a mes y bueno, que ha permitido por un lado obtener parte de la información que yo voy a presentar acá. ¿Cuál es el objetivo de producción competitiva? Bueno, el objetivo en realidad es un sistema de información que, bueno, en una primera instancia se desarrolló en una planilla de Excel con 9 predios como piloto y a partir de ahí fue un desarrollo en la web, o sea que la idea era poder incorporar tecnología a la lechería. Hoy los productores y en la mayoría de los casos los técnicos, aunque hay algunos productores que lo cargan directamente, ingresan la información de su tambo mes a mes y obtienen en el momento informes que le permiten compararse con ellos mismos los años anteriores, pero también con el promedio de la zona. Y bueno, y tener informes, hoy tenemos gente que tiene registros de 6-7 años para atrás, o sea que sabe la dieta que estaba dando hace 6-7 años, la cantidad de vacas que ordeñaba, los litros y demás. Y bueno, y esto que es clave, que es en un mismo lenguaje, tanto productivo como económico. Hoy cuando nosotros hablamos de litros por hectárea de vaca masa o cuando hablamos de margen de alimentación, sabemos todos a lo que nos referimos, se calcula de la misma forma, entonces podemos discutir los resultados por lo menos hasta ese nivel de margen de alimentación. De la misma forma. El segundo punto, que es
Y otro de los más, o el más importante de todo, es poder monitorear el rumbo mes a mes. Y el tercero, que está un poquito, bueno, no se mueve mucho, pero menos negrito, es una base de datos para profundizar en el análisis de los sistemas. Y esto siempre lo recalcamos porque nos parece lo más importante. O sea, esto está creado no para juntar información, si bien se junta información y la idea es poder usarla en charlas como esta o en otras, la idea es que los técnicos y el productor utilicen esa información para sacar conclusiones y para tomar decisiones en el día a día en los tambos. Ese fue el objetivo principal y sigue siendo. Obviamente que en 650 matrículas, nosotros lo tenemos claro, hay un, no sé, 150 matrículas que cargan información y la analizan poco. Bueno, la idea es poder inculcar y seguir trabajando con los técnicos y los productores que la información, el objetivo fundamental no es llenar una base de datos, sino que la utilicen. Un poco los principales indicadores del 2011 al 2017 que surgen del proyecto de producción competitiva. Bueno, el precio en dólares, no hace falta marcar cuál fue el 15-16. Bueno, veníamos, el proyecto arrancó en el 2010, o sea que agarró los mejores años de la lechería en cuanto a precio, de 40 y pico de centavos, que son los que están acá. En azul aparece el año este nefasto, del 2015-2016, que para Conaprol el promedio dio 27 centavos. Y bueno, el 16-17 con este repunte hasta junio, que estamos en valores de 36 centavos, un poco por la caída del dólar, otro poco por el aumento del precio de la leche en pesos, que cerró en 33 centavos, o sea que hay una diferencia de 6 centavos por litro con respecto al año pasado. La producción individual, este es el promedio siempre de esas 600 matrículas que participan, acá está el anual desde julio del 12 a junio del 13 para los distintos años. La roja es el 16-17, o sea, esto está hecho hasta junio de este año, que es un poco una de las ventajas de producción competitiva, que tenemos información en el corto plazo, o sea, del mes pasado. Habíamos tenido el peor otoño de los últimos años, con una caída de promedio 16 litros. Recuerden esto, que son productores que andan en torno de los 5.800 litros de leche por hectárea vaca masa, o sea, no son la media de la lechería ni cerca, o sea, son productores bastante sesgados. Y bueno, habíamos caído a 16 litros por vaca, por suerte con el otoño e invierno bastante benévolo que hemos tenido, y bueno, las decisiones de los productores, no aflojar en la ración y ese tipo de cosas, estamos volviendo a valores de producción individual del entorno de los 18 litros. Y bueno, en definitiva, estas han sido las variaciones anuales de producción individual. El margen de alimentación, acá está en dólares por hectárea por mes, que en definitiva es el indicador económico al que llega producción competitiva. Después de eso, cada tambo tiene asignado, que lo ingresa cada técnico, un gasto de funcionamiento, que serían todas las otras cosas que hay que pagar después de pagar la alimentación, la renta, la mano de obra, energía eléctrica y todo lo demás. Pero eso tiene algunas cuestiones tiene cuestiones financieras y económicas metidas, entonces no es tanto un comparativo para comparar entre tambos, sino un comparativo para cada tambo en particular, saber las necesidades que tiene mes a mes que cubrir desde el punto de vista económico y financiero. Y bueno, el margen de alimentación, lo mismo, acá está el acumulado para cada ejercicio, veníamos con ejercicios de 1.400, 1.500 dólares de margen de alimentación por hectárea y por año. Este azul es el 15-16 y en el rojo está el 16-17. Recuperamos unos 300 dólares con respecto al año anterior. Bueno, todavía estamos lejos de estos valores, pero por lo menos hemos mejorado. Yo acá dejé puesto el 15-16 para el 25% superior, o sea, las 150 mejores matrículas desde el punto de vista de margen de alimentación. Si ustedes ven, en el peor año de precio de la leche, tuvieron un margen muy similar a lo que obtuvo el promedio durante los años anteriores. Y esto es siempre un poco la discusión de la brecha que tenemos, no tanto con la investigación, sino entre productores. Este grupo de productores logró, a pesar de la crisis y todo lo demás, obtener un margen que tuvieron los otros cuando la leche varía 44 o 45 centavos de promedio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, es parte de la discusión y algunas cosas vamos a plantear acá y hay otras que indudablemente no son fáciles de determinar. Parte es un proceso, que muchos de ellos son empresas de mucho tiempo, muy consolidadas y todo lo demás, pero bueno, la idea es, siempre estamos con esa cuestión de mostrar los números, decir que hay una brecha, pero en definitiva cuando uno se mete adentro de las empresas cuesta determinar cuáles son los 4 o 5 factores clave que hace que esa empresa logren estos resultados. ¿Cómo?
Y bueno, el otro elemento que más o menos es otro de los que monitoreamos mes a mes, la relación grano-leche. O sea, que son los litros de leche para comprar un kilo de materia seca de concentrado. Este no es el maíz de pizarra, sino que es todos los técnicos ingresan un costo de los concentrados que dan. O sea, que es el mix de concentrado que usan los 600 productores que participan del proyecto. ¿Tá? Estas son las relaciones que veníamos relaciones, la histórica de la lechería es de 0,81, 0,82. Veníamos con relaciones realmente muy buenas de 0,77. Tuvimos un 15-16, que es esta azul, con una relación prácticamente que 1-1, ¿tá? Que complicó bastante la situación. Y la realidad es que hoy estamos de vuelta en valores, bueno, este es el promedio de 16-17, 0,78, estamos en valores realmente buenos. Si uno lo mira acá, casi que los o el mejor de los últimos años. El tema acá es más financiero, económicamente los números han cambiado. Si uno hace esto con el fertilizante, con la semilla, con un montón de cosas, estamos en relaciones de precio muy buenas. El tema que financieramente a veces es difícil, hasta que no tengamos alguna estructura financiera un poco más flexible y mejor de la que tenemos hoy, de salir a decirle a los productores, bueno, que es momento para salir a sacar mucha leche, porque a veces uno termina afectando la parte productiva por cuestiones financieras. En definitiva, un poco comparando julio a junio del 15-16 versus el 16-17, el margen mejoró en $327 por hectárea, el promedio de las 600 matrículas, el precio pasó de 27 a 33 centavos, 5.700 litros de leche por hectárea de vaca masa es el promedio de esas 600 matrículas, lo que da un producto bruto, un aumento en el producto bruto de 344, o sea que los costos de alimentación se mantuvieron más o menos constantes. Y al aumentar el producto bruto, eso se trasladó a margen de alimentación. Tuvimos una caída de carga de 1,08 a 1,04, esto principalmente bueno, por el efecto año 2016 y todo lo que ya sabemos. Y el otro elemento que es el gasto de funcionamiento, que aumentó de 2,33, de 2 dólares en el 15-16 a 2,33 dólares por vaca por día. Y eso en el ejercicio fueron unos 100 dólares. ¿Por qué aumentó el gasto de funcionamiento? Bueno, porque aumentó la luz, aumentó la mano de obra, el dólar cayó un poco y eso está medido en dólares, ¿tá? Y a su vez tenemos el pago del FAL a partir de septiembre, o sea que parte de estos $320 se los comió el aumento de mano de obra, UTE y el pago de algunos créditos. Tuvimos una caída en producción individual de 19 litros y medio a 18,6 y bueno, los concentrados se mantuvieron en el mismo orden de $260 la tonelada de materia seca puesta en el tambo, ya les digo, ese es el mix de las 600 matrículas. Y entrando un poco en el tema de producción de pasto, bueno, un poco lo que planteaba Jorge, pero en definitiva, ¿por qué necesitamos consumir más materia seca por hectárea? Esto está sacado de la encuesta del INALE. Bueno, la mitad de la lechería, ya sabemos todo, es arrendatario, y bueno, ya sabemos los costos de renta, la competencia con otros rubros. Y esto está sacado de la fuente del Ministerio, que están la cantidad de productos agrícolas, bueno, y está el forestal, pero la leche es este que está acá en verde, en función del valor de la tierra. Bueno, el aumento de la tierra de los últimos años, necesariamente necesitamos producir más. Pasamos una tierra lechera que valía 3, 4 mil dólares a 7, 8 mil dólares, entonces necesariamente tenemos que levantar. Y cuando uno mira el histórico, esto está sacado del proyecto costo de Conaprole, dice recalculado acá, porque en definitiva a partir del 2011 por ahí se empezó a manejar el tema de utilización y lo que hicimos fue recalcular un poco para atrás los valores tomando en cuenta la utilización, pero en términos gruesos, si uno mira el rojo es pastura, son kilos de materia seca por hectárea de vaca masa, teníamos 3.100 kilos de pasto cosechado directamente por la vaca, 840 kilos de reserva, eso da 4.028, o sea que a una hectárea en el año 2001-2002 le sacábamos unos 4.000 kilos de materia seca, cosechado por la vaca, parte directa y parte como reserva, y dábamos 400 kilos de materia seca de concentrado. Pasaron 15-16 años y en definitiva a una hectárea le sacábamos 3.300 kilos de pasto y 1.800 kilos de reserva, o sea 5.100 kilos, o sea que aumentamos unos 1.000 kilos, un 20% en 14-15 años. Lo hicimos todo forzando un poco hacia las reservas y poco hacia el consumo de pastura. Ahí, bueno, parte está por las estrategias, también por los crecimientos de los tambos, que muchas veces se dan con crecimientos de áreas satélites que van incorporando áreas y necesariamente uno las tiene que traer como reserva. Pero bueno, esta es un poco la realidad y debemos movernos un poco acá si queremos ser competitivos tanto afuera como para adentro. Mirado lo mismo, pero desde el proyecto competitiva, que está del 2011 hasta el 2016,
y son más matrículas, lo de costo eran 90, 100, estos son 600. El pasto está acá arriba, 3.200 kilos, hay como una leve tendencia a que aumenta un poco en el corto plazo y en esa cantidad de matrícula. Y bueno, los niveles de consumo de reserva, 1.200 kilos, 1.400 y estamos en 1.600 kilos. Acá hay una caída, obviamente por el año climático. Pero bueno, hay una leve tendencia. Si uno mira producción individual y carga, bueno, la producción individual bajó de 19 litros a 18, o sea, perdimos un litro. Acá obviamente que hay que tener en cuenta el efecto año este del 2016 y el tema barro y todo lo demás. Pero sí lo que es notorio es el aumento de la carga, que uno lo ve y lo visualiza en los tambos. Pasamos en 5 años una carga de menos de 1 a 1.10, o sea, un 10-12% de aumento de carga. Y bueno, eso puede estar, siempre decimos aumentamos la carga y podemos aumentar el consumo de pastura. Bueno, ahí se ve un leve aumento de consumo de pasto y por lo menos una estrategia bien clara de los productores de empezar a mover la carga. Todos esos valores son promedios cuando uno separa la población. Nosotros siempre la separamos en estratos. Bueno, agarramos las 600 matrículas esas y dijimos, bueno, las 150 mejores de margen de alimentación y las 150 peores, y dejamos en el medio las otras 300, que son estos valores que aparecen acá, el margen de alimentación, $468 por hectárea de vaca masa, 950 del centro y $1.600. Y esto es lo mismo de siempre, año tras año uno lo mira, cambian los valores, pero en definitiva la brecha sigue siendo la misma, o sea que triplican estos en margen de alimentación a este grupo. O sea que estos precisan 3 hectáreas para hacer lo que estos hacen en una, esa es la realidad. La superficie de vaca masa, en realidad, bueno, estos son tambos más grandes, los de menos productividad, 3.400 litros, son tambos de 189 hectáreas, 158 y 127. Y esta es la productividad, 3.500 litros, 5.700 y 9.000 litros de leche por hectárea. O sea que acá tenemos 150 tambos que están en valores de 9.000 litros de leche por hectárea. ¿Esto cómo lo logran? Bueno, 15 litros por vaca, 18 y 20. Y bueno, la diferencia más grande, además de la producción individual, obviamente la carga, estos no llegan a 0,8 vaca por hectárea, 1,05 para el promedio y 1,43. Y bueno, esto que es un poco lo que nos convoca hoy en esta reunión, de hablar del tema pastura. Estos logran 2.600 kilos de pasto, 3.400 cosechados directamente y estos 4.700. Pero si uno le suma el pasto y la reserva, estos andan en 3.300 kilos, 4.700 y 6.700 kilos. O sea que estos duplican a lo que le sacan una hectárea de pasto y de reserva en forma conjunta. Y bueno, esto es un poco yo empezaba a plantear ahí, y bueno, discutíamos nosotros en el equipo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Parte está en la producción, es obvio. Y hay mil cosas ahí para hablar, desde rotación, desde fecha de siembra. Digo, uno que conoce a los productores, estas cosas pesan mucho, las maquinarias, el quemar en tiempo, todo lo que siempre hablamos y que no da para redundar. Fertilizan un poco más, pero cuando uno mira los costos por hectárea, estos son dólares por hectárea vaca masa, lo mismo para el 25% inferior, el centro y el superior. Este es el costo de pastura que ingresan los técnicos del proyecto. Esto da $189 por hectárea de vaca masa, no por hectárea sembrada, ¿no?, sino por el global de las hectáreas, 196 y 219. Bueno, uno dice acá hay $30 de diferencia, son 50 o 60 kilos más de fertilizante. O sea que, sí, es cierto, fertilizan un poco más, pero ahí no está la diferencia. Yo puse estos datos para comparar. Nosotros en el año 2015 con el Chile y el equipo de Conaprole elegimos 10 tambos, 10 minutos, bien, que lo llamamos predio de seguimiento, que lo que hicimos fue pedirle a los técnicos que fueran cada 15 días y levantaran bastante información de pastura, de crecimiento de pastura, medimos bien las áreas, el área de plataforma, toda la información que tenemos en competitiva, más muchísima información más, acá hay varios de los técnicos que participaron. Y otra de las cosas que hicimos fue hacer análisis de suelo en esos tambos, que eran todos tambos que andaban más de 8.500 litros de leche por hectárea, 22, 23 litros, bueno, había distintas cargas y producciones individuales, pero eran tambos muy productivos y que la mayoría cosechaban mucho pasto y mucha reserva por hectárea. ¿Tá? Y bueno, yo lo que les puse acá fue, estos datos son de Proleza, de 90 tambos más o menos, cruzamos la información de esa de Proleza con la productividad y estos 90 tambos eran tambos de 6.000 litros de leche por hectárea, o sea que eran tambos que estaban bien en el promedio.
Yo puse solo el fósforo acá para no poner demasiada cosa, pero está hecho para todo y es todo medio parecido. En definitiva, cuando uno mira el fósforo para esos tambos, que no son tambos promedio de la lechería, sino que son tambos sesgados de alta, de productividad media por lo menos, hay un 67% de las chacras de esos tambos que tienen menos 15 partes por millón de fósforo. O sea, tenemos mucho para crecer en eso, independientemente de que en los últimos años hemos empezado a fertilizar más, hemos empezado a hablar de potasio, de azufre y todo lo demás, pero todavía tenemos un camino grande. Y si bien estos están un escalón arriba, uno le puede dar dos lecturas, pero cuando uno mira acá, en realidad, también estos tienen un 40% de las chacras con menos de 15 partes por millón, a pesar de ser tambos que fertilizan mejor y tienen niveles de productividad de 8.500 a 9.000 litros de leche por hectárea. Entonces este obviamente que también es un debe y en el que seguir trabajando. La producción por un lado, bueno, el otro tema es la utilización. Obviamente que la carga es clave, la carga que tiene el sistema. Esto es medio de perogrullo, pero siempre hay que tener en cuenta algunos temas antes de empezar a hablar de carga, de infraestructura, de producción de pastura y todo lo demás, porque ya nos ha pasado muchos casos de ver gente que apila vaca y después termina con problemas muy grandes de infraestructura, tambos chicos y todo lo demás. Si uno mira, esto está graficado el 25% superior, o sea, esas 130 matrículas, ¿sí? Está graficada la producción individual y la carga en vaca masa por hectárea, o sea que cada punto de esto es un productor, ¿tá? Simplemente lo que queríamos recalcar acá es que, bueno, no hay productores que estén con los mejores márgenes de alimentación y en el grupo, trasladando el margen de alimentación como resultado económico, que tengan menos de una vaca por hectárea, salvo este, pero saca 26 litros por vaca. Y lo conocemos y tiene muchas deficiencias, pero el resto están todos por encima de una vaca paritaria. O sea que la carga, indudablemente, que es un tema clave. Y lo mismo para la producción individual. Bueno, hay un grupo acá de 4 o 5 productores que con producción individual de menos de 18 litros, que están con resultados muy buenos, pero bueno, la mayoría está parado acá en estos 18 litros por vaca. Y estos son datos de productores que podrá tener alguna diferencia o algún error mínimo. Nosotros vamos siempre chequeando la base de datos y corrigiendo y demás. Pero bueno, nos indican claramente algunos límites sobre los que nos tenemos que parar si queremos tener buenos resultados. Y este cuadro, que está hecho un poco con esa idea de visualizar eso, si nosotros pensamos en las rotaciones, esto está hecho con la rotación de tres, la clásica rotación, 3 años de pradera, verdeo invierno y verdeo verano, el 65 a 70% de la producción de pasto se da en la primavera-verano, ¿no? Eso es así. Los productores que están más anualizados, o sea que hacen más sorgo forrajero y más verdeo de invierno, se van a un 80%, ¿tá? Sin contar el área de silo, solamente lo que pastorean las vacas, ¿tá? Entonces, acá está la producción de otoño-invierno con ese 35% y acá está la producción primavera-verana con el 65%. Y acá están, si produzco 2.000 kilos de pasto, 4.000, 6.000, 8.000 en el total del campo, ¿tá? Y esta es, en función de las distintas cargas, desde 0,6 hasta 2 vacas por hectárea, los kilos de materia seca que tengo por vaca por día. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, suponiendo que produzco 8.000 kilos y estoy en una carga de 1, que es más o menos lo que está en los tambos de Uruguay, debería tener en el otoño-invierno unos 16 kilos de materia seca por vaca por día. Lo mismo, si me paro en la primavera con 8.000 kilos y pienso en una vaca, tendría unos 30 kilos de materia seca. O sea que es bien claro, en verde y rojo están pintados, cuando hay más de 12 kilos por vaca. Es claro de que para pensar en consumos buenos de pastura en la primavera, verano, que es donde se juega el 65, 70 y hasta el 80% del consumo global del año, tengo que pensar en por lo menos 1,4 vacas por hectárea. Y bueno, nosotros tenemos en promedio, los tambos están acá. El 25% superior sí está parado más en estos valores. ¿Se entendió? Capaz que no, pero... Y bueno, lo otro es... Además del tema de la carga, es el manejo, recorrer y ajustar. Yo le pedí a Ricardo Melo del CRS y a Pablo ahí los datos del ensayo que se está haciendo ahora, que Pablo le va a contar allá en el CRS, pero allá se mide el crecimiento de la pastura semana a semana, ¿tá? Y lo que hice fue pedirle de algunas praderas el crecimiento semana a semana para ver un poco la diferencia. Esto es kilos de materia seca por hectárea y por día. Y acá está hecho todas las semanas, ahí puse solamente para que no quedara tan pesada la gráfica. Pero en definitiva, si ustedes miran, y es un poco lo que nos pasa en Uruguay, es muy difícil, si uno no recorre las pasturas y está por lo menos semanalmente encima del pasto, poder detectar esas diferencias de crecimiento. Y a veces el demorar en tomar algunas decisiones termina siendo mucha plata.
Me parece que esto no le damos nosotros la importancia, tenemos el discurso del pasto, pero no le damos la importancia, no salimos a recorrer la pastura y acá indudablemente que hay mucha plata en juego. Esto es de Canelone, de una pastura en particular, pero esto pasa siempre. Si no, fíjense, un día como hoy, de haber tasa de crecimiento de 40 a 50 kilos en julio, y si uno no recorre y está ajustando constantemente, se pierde mucho dinero. Lo otro, esto es del seguimiento forrajero satelital de Conaprole, que lo viene desarrollando. Gabriel Olecini presentó algo el año pasado. Esto es para una pradera de segundo año, pero lo que queremos mostrar es que independientemente de los años, acá está el 2017, que todavía no tenemos el dato, pero 2016, 2015 y el promedio de los últimos 5 años, las tasas de crecimiento en agosto se disparan a 38, 40 kilos de materia seca. Entonces, hay que tener claro que la primavera empieza en agosto, capaz que este año en particular ya arrancó, pero por lo general la empieza en agosto y muchas veces nos cuesta tomar la decisión de bajar el silo y empezar a dar más pasto. Nunca se sabe cuándo termina, porque después depende un poco de la lluvia y todo lo demás. Y bueno, que esto, poder adelantar la primavera un mes, sobre todo en estos momentos críticos que hay que empezar a pagar las cuotas atrasadas y todo lo que corrimos, es importante. Entonces, nada, el mensaje es un poco ese. Y si no les gusta la plata, esta era una presentación de Daniel Laborde del año 2002. La fecha tiene mucha lectura, no importa. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista médico hay que tenerlo en cuenta y por ahí. Muchas gracias.